Un catastrófico accidente se escenificó en la CA 13 a la altura del municipio del Porvenir este día, en la cual participaron un camioncito que traía mercadería desde San Pedro Sur a La Ceiba y una rastra que iba con destino a la ciudad industrial. En el fatal accidente pereció una persona. Dos salieron heridas, las cuales fueron transportadas por el cuerpo de bomberos y sus ambulancias hacia San Pedro Sula. Los participantes en este hecho nos narran cuáles fueron las vivencias que se tuvo en este trágico incidente. Roger Meraz. Él está en el hospital. En el hospital, ¿verdad? Sí. Ellos también es acá de... ¿De dónde residen ellos? De San Pedro. Todos somos de San Pedro. Sí. ¿Está grave él o qué información tiene? Bueno, hasta ahorita está estable. Sí. ¿A dónde recibió las lesiones? En el pecho, iba con un dolor en el pecho, no podía respirar, me dijo. ¿Que el busito se fue a estrellar con el camión? ¿El busito se fue a estrellar con el camión? Sí. ¿Por qué? Porque no sé, no le preguntó usted a él, le había ido a preguntar por qué se fueron a estrellar. Imagínese la desgracia que han hecho, mire, quemaron un camión, se murió todavía el chofer. ¿Usted cuando lo miró venir de frente, qué dijo? ¿Qué voy a decir? Yo traté de capeármelo y él se fue a estrellar. Mire, arrancó el eje, arrancó el tanque del diésel y la batería, mire. O sea que él venía rebasando, entonces. No es rebasando, señor, que él directamente se fue a estrellar el carro. Sencillamente haga eso para allá, no me lo pegue. Así, eso es lo que pasó. Usted salió ileso, lo vemos tranquilo. Gracias a Dios. ¿Y cómo fue que tomó el fuego el carro? ¿Usted salió a tiempo? Estoy explicando que arrancó el eje, arrancó el tanque del diésel y la batería. Ese, por eso agarró fuego. ¿Salió usted, agarró fuego? Correcto. ¿Le dio tiempo de salir? Correcto. Sí, señor. ¿Usted a dónde vive? En Honduras. ¿Trabaja en la cervecería? Lógico, señor, y yo soy el chofer de ese porque trabajo en la cervecería. Sí, ya estuvo, San Pedro. Sí, señor, ya estuvo, ya le di una suficiente explicación, ¿ok? Como siempre, el cuerpo de bomberos estuvo activo y fueron los primeros en llegar al incidente. Estos son los detalles que pueden brindar hasta el momento en los cuales no se habían realizado las investigaciones del hecho. Bueno, cuando el personal llegó, se los avisó, se trasladó primeramente, los informaron de un accidente, el cual desplazamos lo que es la unidad ambulancia. Al llegar acá, la ambulancia reportó que era también un incendio vehicular, el cual se desplazó una unidad contra incendios. Para poder darle apoyo acá a lo que es los bomberos del Porvenir. Al llegar ya el fuego estaba en su etapa descontrolada, el cual se procedió a hacer lo que es el ataque para poder controlarlo y el enfriamiento, el cual ya lo controlamos. Sí, hay una persona muerta y heridos. Sí, bueno, tenemos una persona muerta y también una persona que fue trasladada por la UME también, ¿verdad? Entonces fue un accidente. Y al mismo tiempo incendio vehicular. ¿Se quemó totalmente esta rastra? Sí, totalmente fue, se quemó totalmente. Con información de Carlos Molina, Miguel Ángel Romero, Telenoticias.